aquí con nosotros. Nuevamente está Bus y Fer con nosotros. Y les tenemos un invitado, el señor Lemus, Julio Lemus. Un aplauso para él. Sí. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, Julio. En verdad es un honor que nos acompañes este día por acá en este programa. No, pues para mí es un gusto que me hayan hecho ese gran favor de invitarnos, pues. Estas son unas oportunidades que uno busca y ello pues para dar a conocer el tema migrante más que todo también. Así que pues estamos aquí y pues lo que ustedes nos digan, hermanita. Qué bueno que ya tocó justamente el tema de hoy, que es la migración. ¿Y qué les parece si antes de empezar el tema vemos un poco sobre la semblanza de nuestro gran invitado? Gracias. Bueno, pues gracias antes que nada y esto por hacerme la invitación. Pues yo siempre he dicho que nosotros cuando salimos de migrantes y esto, salimos de nuestro pueblo con un costal. Ese costal traemos recuerdos, traemos las tradiciones, las costumbres, que al lugar donde decidimos ir y esto las compartimos con amigos, con nuestra gente y esto, ¿no? Nosotros de hecho somos un país de mucha fiesta, muy alegre y todo ello. El Salvador ha sido un país muy convulsionado. Hemos pasado una guerra de 12 años. Esa guerra de 12 años, incluso aquí en México se firmaron las firmas de acuerdos de paz en el Castillo de Chapultepec. En 1992 acabamos de celebrar un aniversario de eso, de 25 años. Cuando salimos y esto, pues vos salís con esa gran intención. Tu servidor salió y esto pues más que todo para prepararme, ¿no? En aquel momento pues yo estaba estudiando medicina en El Salvador, pero las condiciones eran difíciles pues y tuve que dejar El Salvador y esto. Salgo a México por 3 meses y esos 3 meses se convirtieron ya en años y ahora ya tenemos un montón de años. Pero ¿cuánto tiempo llevo aquí? Para pues ya 30 años, hermanita, ya 30 años y esto, entonces, pero fíjate que cuando le das la mirada de la vida y esto, y haces cosas para ayudar a tus hermanos y todo esto, o haces una labor social que a vos te gusta hacerlo, los años no se sienten tan largos. Pero más en cambio, cuando vas a un país y es tu hermano, lo que buscas son amigos, son gente que está interesada en el tema, y pues por lo tanto encontrás gente igual como ustedes y esto ahorita, ¿no? Gente que, y nuestro público también, interesadas en el tema, migrante. Entonces, son de las cosas que cuando vos volteás a ver esos años que hemos pasado, los compartís. Pero más que todo, ves que de qué manera puedes ayudar a tu gente, ¿no? Entonces, bueno, es para no enredarme en el tema, yo salgo del Salvador, venía aquí a estudiar medicina, pero me ofrecen unos estudios aquí en Chapingo, estudié fitotecnia médica, en el cual pues aprendí a conocer hojas, cáscaras, flores y frutos y ello. Y para compartirlo en El Salvador precisamente. Pero también tengo conocimientos de acupuntura, agroecoterapia, reflexología y todo ello. En el cual pues esto me sirve a mí en la cuestión de que cuando es un sismo del 85, precisamente yo vengo un día lunes, aquí tiembla el día jueves, y entonces dije, no, pues yo creo que me mareé, ¿verdad? Sí, pues el de llenura le tocó, ¿eh? De llegada fue tu bienvenida. Claro, entonces digo, bueno, y cuando yo vengo me alojé en un hotel del Regis, me llegan a recoger
Pero eso, entonces me llega a recoger un amigo y me lleva a vivir a Xochimilco, a un pueblo que se llama San Lucas, un lugar muy bonito también. Y pues bueno, pues ahí, y al siguiente día, bueno, el jueves y esto, que tembló y todo esto. Y yo, no, pues tan grande está esta cosa, ¿va? Entonces, pues ahí no se sintió mucho. Entonces me bajo, bajo la ciudad, el Distrito Federal, uh-huh. porque estaba un poquito más retirado y esto. Y sí. Cuando veo ahí Tasqueña y eso, que se habían caído, una escuela para empezar. Sí. Entonces, bueno, vos no necesitabas que te dijeran, ayúdame, te salía. El participar, el colaborar y todo esto. Entonces, nos integramos inmediatamente ahí, pues, a ayudar a las demás personas, a esto. Y pasaba el tiempo, y luego termina esto del 85. Llego a conocer a muchas personas como tal, muchas organizaciones sociales en ese momento despuntan también, sí. Aunque ya venían trabajando y esto, dirigentes de colonias populares y eso, yo los logro conocer ahora. Forman parte de partidos políticos y todo eso, es otro tema por ahí también. Sí. Entonces, pero el conocimiento que yo tenía y esto lo pongo en práctica y se me llama a través de Zona Ribeiro, una brasileña que está organizando con una organización que se llama Cera Paz. Esta organización quería que nosotros formáramos terapeutas, entonces personas que no tuvieran conocimientos médicos, pero que pudieran apoyarle a su comunidad como tal. Y entonces nosotros empezamos a darles cursos de menos conocimientos básicos de medicina, donde estaba el hígado, donde estaban los riñones. Entonces, porque la acupuntura como tal, pues, tiene menciona órganos, pero sí. No directamente, sino que pueden ser los meridianos. Otro tema, cuando ustedes me digan mucho. Ahí venimos, ¿sí? A ver, la acupuntura, porque realmente sí, es algo muy interesante. Entonces, tenemos ese conocimiento y lo empiezo a compartir. Y pues a partir de ahí nos empezamos a integrar como tal. Pero ¿cómo se llama? Yo no tenía contacto con mi gente, okay. Me sentía yo solo y esto. Aunque cuando formamos brigadas de rescate de los sismos y eso, trabajamos compañeros de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, tu servidor y otro más. Entonces, como que te vas identificando y esto. Entonces, nos vamos formando ahí eso. Con un mismo propósito. Con un mismo propósito, que en ese momento era ayudar a la población en desgracia, que era México, ¿no? Sí. Entonces, para ese momento, hay una hermandad tan bonita y esto, que vos decís, es hermano, somos lindos. Claro. Y seguimos siendo lindos, nada más de que necesitamos a veces cosas tan fuertes como para soltar la hermandad y decir, hermano, estoy aquí. Cuando podemos hacerlo sin necesidad que haya desgracias y la vida sería mejor. Esto es lo que está pasando con esta gente inmigrante y esto. Y pues ya cuando me junto con mi gente y esto, empiezo a ver la problemática, porque en ese momento también en nuestro país había una guerra, que es la guerra que mencioné hace un momento, 12 años. Pero te vas identificando, te vas acercando como tal con más personas que piensan igual que vos, que quieren hacer cosas igual que vos. Entonces como que se van dando las condiciones, ¿no? Y entonces es así como pues yo me acerco con más salvadoreños. En ese tiempo expulsan a una familia como 60 en El Salvador y no tenían empleo. Entonces ¿por qué las expulsan, perdón? Por la guerra. Ellos vivían en un lugar muy conflictivo que se llamaba El Mozote. El Mozote, en ese momento, como 8 meses antes, habían matado a una cantidad grande. Uh-huh. Entonces estas personas salen. Entonces se autoexpulsan por cuidar su vida, ¿no? Claro. Entonces sale el abuelito, el tío y eso, unas personas artesanas. Y vale pues hacer un paréntesis aquí, de que esta técnica que yo traigo aquí es la técnica del arte Naí, que significa dibujo del niño. Esto lo hace un pintor salvadoreño, Fernando Llor, en el cual pues dice, yo quiero compartir. Una persona que tiene posibilidades económicas y dice, yo tengo 1,000,000 colones, en ese tiempo era el colón todavía. Y pues voy a compartirla para ayudar a mi gente. Y entonces se dedica a buscar un pueblito que se llama La Palma. Un pueblo y encuentra ese pueblito que se llama La Palma. Entonces en este pueblito se finca porque hay mucho pino. Y además siembran ellos un árbol que se llama pino vete. En este árbol que se llama pino vete se empiezan a desarrollar técnicas como esta. Lo que realmente la gente nos compra son los dibujitos que hemos plasmado ahí. Nosotros aquí en México solo trabajamos el dibujito que lo tiene. Aquí tenemos una muestra
de este arte, ¿no? Es un arte artesano. Arte naif. Estás hablando. Y que se puede plasmar que este es un joyero, este, ¿no? En joyeros, en cruces, este, de hecho en blusas, en textil, en cerámica. Nosotros tenemos pueblos directamente que se dedican a esto, ¿vale? Tenemos un pueblo de cerámica que se llama Hilo Vasco. Entonces uno va a Hilo Vasco y ahí encuentra, y es muy famoso porque hacen unas miniaturas de ese tamaño y tienen toda una procesión de cuando vas ante entierro, que van todas las personas que van en la procesión, la gente que se viste de morado, todo en esa es un arte precisamente. Claro. Y en La Palma, pues que nos dedicamos a esto, y pues en ese momento se nos da la situación, vale la pena, pues ya hice el honor a nuestro gran amigo y benefactor porque nos da esta tradición, que es Fernando Llor, salvadoreño, pintor, y el cual pues él dice, todo lo pueden emplear, los tapetes me los dejan a mí y las que son las toallas. Eso siempre lo hemos respetado y lo seguimos respetando, pero Fernando nos lega esta artesanía, ¿no? Y se la lega al pueblo, y cuando algo se lega al pueblo, crece y cada quien le pone de su granito. Así es que se va enriqueciendo esto, lo que hacemos. La técnica del arte ahí, buscamos a estas personas, los encontramos y empezamos a armar un grupo, que eran como 60 de familia, y entonces ellos eran artesanos. Ay, no hombre, era una belleza ver así, que matatas, que hamacas, que textiles, que caites, caites, dicen ustedes, guarachi. Ah, sí, sí. Guarache aquí en México. Entonces todo lo plasmado con dibujos salvadoreños, entonces nos permite esto ir apoyando a más paisanos. Claro. Entonces por ese lado, y aquí cabe mencionar también algo, pues para mí ha sido muy importante, que es mi esposa, mi compañera Patricia Chávez Olmo, que es la mamá de mis hijos, dos tenemos aquí en México, y yo siento de que Patty sabe esta técnica. Ella ha ido a otros lugares, hace un rato mencionaba, tuvimos el gran honor de que nos invitaron a Francia la vez pasada, hace 2 años más o menos, para que diéramos curso de esta artesanía, ¿no? Y pues yo a vender también, ¿no? Entonces esto pues para nosotros es muy importante, porque lo estamos haciendo de una manera que no buscamos esto, pero se van dando las condiciones y esto es lo que se presenta. Y partiendo de ahí, pues nosotros empezamos a identificarlos con grupos de salvadoreños y esto. Y es así como hemos ido dando cursos en escuelas, en colegios, a niños chiquitos, chiquititos, así. Hemos dado a niños con cáncer aquí en el Hospital La Raza. De ahí es donde sale la propuesta, porque alguien nos ve de que estamos dándole curso a unos niños con cáncer, los niños bien contentos y todo esto. Entonces estamos en un cubo chiquito ahí, pero los niños bien contentos porque les iban a poner su medicamento y esto. No, yo quiero hacer mi pescadito, que no sé qué. Entonces, pero te daba mucha alegría de ver de que niños que no solo tienen la lucha de la vida, sino que la lucha de esta enfermedad como tal, ¿no? Sí. Pero que se hace tan leve cuando encuentran ellos algo que les gusta, un motivo, que era el pintar, ¿no? Para nosotros nos dio mucho gusto. Y pasó por ahí alguien y nos dice, no, pues ustedes enseñan esto, sí, nosotros lo enseñamos. Una tarjetita, Una tarjetita. Entonces nosotros damos tarjetas así a la gente y esto. Entonces, de esa tarjeta, pues como a los 6 meses, 8 meses, nos llegó una carta. Están invitados para Francia, para que vayan a exponer y a dar cursos de esto. ¿Quieren ir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos esforzaremos! Claro, sí. Y entonces, pues, esta situación nos ha permitido como que abrir, buscar organizaciones como con la que estamos trabajando ahorita, con la Casita del Refugiado, en la cual estamos como promotores interculturales. También en promotores interculturales somos de varios países los que estamos. Perdón que lo interrumpa, ¿cómo podría definir un promotor intercultural? Un promotor intercultural es alguien que promueve lo que es de tu país, en el que estás. Entonces, explicarlo lo más bien y esto que puedas. Fíjate que no es tan difícil, sino que fíjate que cuando vos estás en tu país, todo se te hace lo mismo, sí, se claro. te hace monótono. Pero cuando vos salís,
extrañas hasta la piedra que está en la esquina de tu casa. Claro, que cada lo que veías decías, ay, me caigo de esa piedra. Y de repente extrañas esa piedra. Extrañas esa piedra y esto. Sí. ¿Cómo se llama el saludar, el idioma? Que aunque es el mismo, claro. Claro, claro. No, y es que fíjate que yo estoy, bueno, con Patty llevamos 30 años. Ya. ¿Patty es salvadoreña? No, mexicana. Es mexicana. Ah, mexicana. Muy mexicana. Bien, muy guapa la gente. Además, pero somos las mejores. Eso. Entonces, y siendo mexicana, sabe esta técnica. Entonces, Patty, fíjate que eso es lo bonito de esto, lo que yo te decía. Ajá. Ella no es salvadoreña, pero la ha aprendido tanto. Claro. De que si vos le preguntas del Salvador, ella te contesta de los 14 departamentos, qué significa el escudo. Vaya, o sea. Y ahí hay un enriquecimiento, ¿no? Así es. Entonces, a mí me interesó también, no solo porque cuando antes decía, bueno, sí, también te siguen haciendo preguntas en gobernación, uh-huh. entonces en las cuales tenés que saber cosas de México. Claro. Pero cuando ya estás casado, porque tenés que pedir permiso a gobernación y todo esto, te extiende el permiso y esto, convivís tanto con tu pareja y esto, cuando nacen tus hijos, también tenés que echarle ganas porque ya no es que querás, sino papá, haceme la tarea, que no sé qué, y ahí venís vos a investigar y todo este rollo. Claro. Entonces, conocés, bueno, tenemos nuestro prócer de la independencia que fue José Matías Delgado, como ustedes aquí, el cura Hidalgo, ¿no? Claro. Entonces, claro. Ahí estamos en esa cosa. Entonces, yo lo que te quiero decir es que cuando vos salís de tu país, tratar de compartirlo, pero de la forma de compartir más sencilla. Entonces, si vos me preguntás cuál es tu comida, mira, mi comida es esta, las pupusas, que son como una gordita que van rellenas de chicharrón. Es la comida típica de Salvador. Típica de Salvador. Ah, ajá, okay. Entonces, que le echas frijol, queso y chicharrón. El queso lleva una flor que se llama loroco, que le da un sabor muy especial. Pues Julio, ¿por qué no nos trajiste? Ahí falló un ese poco. Ese es para otro programa. Gastronomía por ahí, vamos a tener. No, me va a dar mucho gusto y esto, y como no, pues cuando quieran saber algo de la comida nuestra y esto, claro, con mucho gusto. Nosotros muy catadores, y aprendemos. Y invitamos a ahora sí estamos en otro proyecto, que de cooperativas además, ¿no? De cooperativas de salvadoreños, pero yo le mencionaba aquí a ustedes de que yo no podía ser de la gente que estaba dirigiendo, porque aquí en México hay una ley que no permite que gente extranjera coordine, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, mi esposa está en ese proyecto. Por mismo es a Pati, hay que mandarle saludos a Pati. Pero bueno, Julio, es muy interesante tu historia. ¿Qué te parece si tenemos que ir a unos cortes comerciales? Me parece. Y después seguimos platicando de toda la labor que has hecho aquí con los migrantes y todo. Estas cosas, estas actividades en las que estás involucrado. ¿Cómo no? Es que regresamos en un momento. Gracias.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Señor Julio Lemos, entonces pues ya teníamos una plática pendiente, pero tuvimos que hacer un pequeño corte. Pues antes que nada hay que entender que la migración es cuando se desplaza del lugar de origen, ya sea externo o interno. Interno puede ser cuando hablamos de campo ciudad dentro de un mismo país, o cuando se habla de externo, que es cuando cambiamos de país a otro. Sí, Julio, tú nos comentabas que, bueno, tú eres salvadoreño y tuviste que salir de tu país. ¿Nos podrías contar así como rápidamente cómo fue este proceso, cómo lo viviste, qué situaciones tuviste que enfrentar para poder llegar aquí a México? Además, perdón, de que otra vez les digo, de que vimos en tu semblanza que dice que eres refugiado político en México. Sí. Entonces, Va de la mano. Va, sí, correcto. Bueno, de hecho, cuando salgo de El Salvador, pues era, yo tengo 30 años acá, 30 años más joven, en aquel tiempo me dedicaba a estudiar, pues en El Salvador era un peligro que uno anduviera con tenis, blue jean, decimos nosotros, y y pelo largo, ¿no? En aquel tiempo, imagínense. Se usaba mucho y esto. Pero, ¿cómo se llama? Nosotros corríamos riesgo porque éramos estudiantes. En cierta ocasión, pues a mí me detuvo la policía de Hacienda, que eran las autoridades que en ese tiempo estaban en El Salvador. Nosotros decíamos cuerpos represivos en ese momento también, la Guardia Nacional y esto. Y me paran. Entonces, pero yo salí corriendo porque estallaron una bomba en la capital. Bueno, pues vos salís corriendo porque te espantaste, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que salir corriendo a ver a dónde vas, que no sé qué, y que se bajan. La policía de Hacienda y me dice, vos pusiste la bomba, yo no he puesto nada. Entonces, a ver, dame tu cédula. Nosotros teníamos una cédula de identidad, ahora se llama DUI. Antes era un cuadernillo donde tenía tus datos y todo eso. ¿Qué puede ser el equivalente a un IFE? A un IFE, correcto. Ahora es DUI. El DUI se parece al IFE de ustedes. Y ahora es INE también. Eso. Bueno, es de la generación pasada. Eso. El IFE también. Sí, entonces, me imagino que otra más parecido a un pasaporte. Era como una libretita. Una libretita donde tenía quiénes son tus papás, tus datos, cuando naciste y todo esto, el lugar donde naciste y todo esto. Era como tu identificación como tal. Entonces, y ya vos
le dabas tu cédula a la persona que te lo pedía, la autoridad, en ese momento era la policía de Hacienda, pues ya le enseñé yo la cédula, y ya viene y me dice, no, pues entonces saca un papel, y dice, no, pues aquí tenemos, vos sos Julio Antonio Lemos. A vos te andamos buscando. Le digo, bueno, pues, no, pues entonces te quedas vos ahí, ¿va? Entonces, claro. Pero es que yo no hice nada. No, vos fuiste. Entonces, en ese momento, la autoridad es juez y parte. Sí. O sea, ellos mismos te juzgan ahí, ellos mismos te pueden llevar donde ellos quieran y esto, y vos no podés decir nada. Esa fue la primera vez que me pasó. Me pasó esto, pero antes me había pasado otra más peor. Y usted no estaba haciendo absolutamente nada. Nada, o sea, yo ni siquiera pertenecía a nada, o sea, yo no, yo, o sea, yo... Usted era una persona común viviendo ahí en El Salvador. En El Salvador, un estudiante en ese momento, que solo me dedicaba a estudiar y esto. Me portaba bien para que no me pasara nada, pero entre más bien te portabas, pues siempre encontraban algo, ¿no? Sí. Entonces, pues cuando venís a darte cuenta y esto, me pasó algo en Sonsonate, en el departamento donde yo me crié, Sonsonate, me gusta mucho, tiene nombre en agua, que se dice Sensontlá, que significa 400 ojos de agua, porque tenemos muchos ríos, por eso se llama Sonsonate. Entonces, casi la mayoría de nuestros departamentos, todos tienen origen náhuatl. Y entonces, tratar de estudiarlo y todo esto, entonces ahí te va. Entonces, me agarran precisamente en Sonsonate, había habido un enfrentamiento, precisamente siempre, los cementerios están en cerro y los cuarteles están en cerro. Entonces, el cuartel estaba acá y el cementerio aquí, y se empiezan a disparar, la guerrilla con los del ejército. Mi papá me había mandado a comprar un tunco. Puerco, dicen ustedes. Entonces ya viene, y ahí, pero no lo encontré. Yo traía un lazo y traía un palo porque tenía que revisarlo, ¿no? Para ver si estaba bueno el tubo. Cuando es el enfrentamiento, yo empiezo a escuchar los balazos y me meto en una ceiba. Bueno, en una ceiba que medía como 5 metros de ancho, ceibones de esos grandes. Entonces me cubro ahí, pasa el enfrentamiento y viene la jaivita que nosotros decíamos los soldados y me encuentra, ya había pasado el enfrentamiento y todo eso, y me dice, bueno, ¿y vos? ¿Qué? No, pues yo me estoy cubriendo aquí. No, a ver, acostate. Entonces me acuestan donde estaban las piedras, la orilla de la carretera, hay siempre piedritas. Entonces me acuestan ahí, me restregan, me ponía las rodillas y me restregaba así. Se me sangró todo el pecho en aquel tiempo. Usaba una camisa que le decían pollo mao y todo esto, ¿no? Entonces, pues no decir nada, pero llorar de impotencia. En ese momento traían a alguien ahí con un montón de cédulas. Y lo pone mi cabeza de él y la cabeza de él aquí. Entonces viene uno y dice, bueno, alguno de ustedes me va a decir quién es guerrillero. Entonces ya vienen y ya cuando yo no era nada, ¿no? O sea, no andaba haciendo nada. Entonces viene y un soldado agarra la 9 milímetros, dispara y le vuela la oreja al otro señor, ¿no? Pero como dicen, ¿no? De que después que te matan todavía seguís vivo un segundo. Y yo creo que ya me mataron. Entonces, pero no. Era ahora, me da risa, ¿no? Pero claro, en ese momento todo ahí te daba miedo y todo eso. Entonces el otro sí le vuelan la oreja, no encuentran nada. En ese momento venía un sargento, venía en la gente y dice, ¿y este bicho qué? Bicho es joven, cipote, ¿no? Así como ustedes, ¿qué? No, ustedes jóvenes ahora. Chao también, ¿no? Entonces dice, no, pues es un estudiante ahí. No, déjenlo ir en vejeo, vos no sabes nada. Entonces, solo la prueba, ¿cuál prueba? La prueba era de las manos, ¿no? Entonces, a ver tus manos, ya. No. O eres ladrón, guerrillero, o estudiante, ¿qué eres? No, pues estudio. No, pues sí, aquí te tenemos. Igual, lo mismo te decían, ¿no? Que te tenían el nombre apuntado ahí, que era guerrillero, ¿no? Uh-huh. O te decían, no, es que no. Entonces, pasan cosas y esto, pero a mí me interesa el tema, nada. Entonces quise aprender porque en El Salvador, en Sonsonate, están tres lugares, San Pedro Puxtla, Santa Catarina de Guzmán y San Pedro Puxtla, Santa Catarina de Mazahuac y Santo Domingo de Guzmán, lugares donde todavía hay comunidades indígenas, donde se maneja el tema náhuatl. Ahí no es como en Guatemala, que en Guatemala la comunidad indígena, ellos hablan enfrente de vos el idioma. En El Salvador no, les da pena. Si vos te les quedas viendo, ya no hablan su idioma. Entonces, nosotros queremos conseguir cómo
que más personas conozcan el tema de hablar náhuatl, ¿no? Entonces, cuando nosotros conseguimos algo y esto, de cómo hablar el tema de náhuatl y esto, fuimos a una, donde venían fósforo, ¿va? Cerillos, dicen ustedes. Cerillos, sí. Entonces, querían que sacaran en la carátula una palabra náhuatl para que la gente fuera aprendiendo, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya empezamos a buscar y esto, y había unos fósforos ahí. Bueno, no le dieron interés. Bueno, ¿y qué ganancia vamos a tener para acá, no? Mira, la ganancia va a ser para que la demás gente y esto aprenda a hablar náhuatl, ¿no? Y así es como yo me meto en algunos temas ahí, pero el ayudar a la gente, y también empezamos a alfabetizar. El alfabetizar a la gente, y esto significaba de que vos eras guerrillero, porque a la gente le enseñabas a leer, a firmar, de que cuando alguien supiera de menos qué tema, por qué lo estaban acusando. Nosotros en aquel tiempo como que era un tema nuevo, pero que ahora ya es un tema bastante bueno y esto. Entonces, no queríamos que la gente aprendiera a leer. Entonces, el enseñar esto a él en El Salvador, pues en un momento sí fue delito, ¿no? Y te acusaban de guerrillero, ¿no? Y fue parte de los motivos que te hicieron salir. Me hicieron salir de El Salvador. ¿Ah? Aunque no tuvieras un arma en la mano, no. La educación era un arma. Así es. Entonces, el enseñarle a tu semejante, pues era eso, ¿no? Y además, el aprender algo propio también era delito, porque nosotros lo que queríamos era la inquietud de aprender náhuatl, porque nosotros éramos gente mestiza, pero no sabíamos. Y la inquietud de ayudarle a alguien, ¿no? Saber, por ejemplo, de esa gran cultura. Claro, claro, porque son gente bien lindas y ellos te daban de comer, sí, claro. Te preparaban tus gusanos y esto. Así, hay un palo que se llama cabulote, entonces dan unos gusanotes bien grandes. Entonces se le quita un pedazo de cabeza y un pedazo de cola y lo fríen y salen como camarones, ¿va? Entonces, cuzuco, conejo, todo ese tipo de animales y comías con ellos, ¿no? Una gente bien linda que te compartía, ¿no? Entonces, lo menos que vos podías hacer era que trascendiera esto. Enseñarles un poco, ¿no? Así es. Y entonces, ese es el motivo por el cual... Sí, ya después pues pasó a ser parte de algún proyecto salvadoreño. Ya tenía conocimientos médicos porque yo estaba estudiando medicina en El Salvador, entonces pues pasó a ser parte. Bueno, Julio, sigue siendo muy muy interesante tu historia. ¿Qué te parece si otra vez, lamentablemente, tenemos que ir a comerciales y seguimos... digamos, con este relato que empezaste, ¿no? Sí. Entonces, regresamos en un momento. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica.
orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Más a nuestro programa. ¿Y qué te parece si nos platicas un poquito más de los refugiados? Ya, fíjate que cuando vos salís de tu país y esto, la palabra refugiado no la conocíamos. Uh-huh. Vos salís y esto porque era atacado tu departamento. Departamento es tu, como decir, estado aquí. Sí. Así es. Entonces, y decíamos, bueno, pues nos vamos, y con la pura, ahora decíamos, con la pura licencia de Dios, ¿no? Uh-huh. Ya cuando te entras y esto, lo que pasa es de que cuando salís de El Salvador y esto, habían veces de que había gente que te involucraba de que vos estabas en la guerrilla. Había gente que decía, no, ese guerrillero, que no sé qué, y en la noche los escuadrones de la muerte te llegaban a buscar, ¿no? En la noche eran los gritos de las mujeres o hombres y esto que llegaban a buscar. Me tocó ver casos así bien difíciles, o sea, donde vi cuando la gente perdía la vida, cuando la vida depende de un fulano, claro, ahí que tiene uniforme y esto. Y un arma. Y un arma, y ahí termina tu vida. Entonces, pues me tocó ver gente que andaba, bueno, soldados que andaban todos pintados y todo. Cuando uno sale y esto, primero empezó mucho desplazamiento, lo que vos mencionabas, lo platicamos un rato. Desplazamiento es que te mueves de un departamento a otro. Entonces, para ver, pero en El Salvador la situación es diferente, porque aunque vos te desplaces a otro departamento, la situación es que El Salvador es 21.000 kilómetros cuadrados. Somos un país chiquito, un país chiquito, puede ser así como Tlaxcala, aquí más o menos en México, un país chiquito. Entonces, todo el mundo te conoce. No, pues el fulano que vi a fulano. Ah, no, pues sí, entonces ya lo que te desplazaste ya no te sirvió. Claro. Porque todo el mundo sabe a dónde estás. Ajá. Entonces, entonces decidís salir de tu país. Y no es que decidas, mira, cuando yo dentro de México y esto, pues sí, o sea, junto con otras gentes y esto también, cada quien por su lado y esto. Cuando México abre las puertas, sí, porque al FMLN se le declara como fuerza política beligerante. Uh-huh. Aquí había una persona política, muy apellido Castañeda, que él es que estaba, parece ser, canciller en ese momento. Entonces le dio reconocimiento juntamente con otra persona de Francia al FMLN como tal. Esto permitía, darle reconocimiento significaba tener asilados políticos y tener refugiados también, ¿no? Poder sacar refugiados como tal, ¿no? Porque se reconocía que había una guerra en ese momento, una guerra que no se reconocía, ¿no? Entonces ya cuando estas personas reconocen, entonces se dicen, no, pues ya México abre tus puertas y esto. Y cuando vos te entras a un país y esto, salvas tu vida, el primer día que salís fuera de tu país, dormís bien.
aunque venís con las angustias y todo esto, ahora, ¿qué me toca? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Qué va a ser? Claro, porque, bueno, una cosa es cuando sos asilado político que en ese momento te estaba dando Suecia, entonces ahí sí ya era que estabas armado, o que eras médico, que prestabas servicios, entonces ya gente que era reconocido, pero éramos tantos de que muchos no nos lograban reconocer. Entonces vos te salías por ayuda de tu papá, tu familia o alguien, ¿no? Uh-huh. Y era como salías adelante. Oye, Julio, ¿y tú cómo saliste? ¿Fuiste solo? ¿Acompañado con alguien? ¿Cómo fue tu aventura por acá? Bueno, cuando salgo, salgo solo porque en ese momento pues ya era insostenible que yo estuviera en El Salvador como tal, ¿no? Entonces yo salgo con un contacto de en ese momento del FMLN aquí en México, pero no lo encuentro, entonces pues ya me quedo y te quedas así como, ¿y ahora para dónde? Sí, ¿para dónde agarro? ¿No? ¿Para arriba o para abajo? Lo mismo te da estar en el centro que estar en el norte, no tenés un centro, un lugar, hijo, claro. No tenés tu familia, tu identidad, esa es la otra situación, un lugar a donde llegar, entonces lo único que tenés es que donde te sientas a gusto, ese va a ser tu lugar de llegada. Y ya que después te digan que eres refugiado, que eres asilado, o sea, hasta después. ¿A ti te llevaron a la lista después? No, fíjate que no, tú como que nunca negué que eras salvadoreño. Siempre al lugar que yo llegaba y decía, yo soy salvadoreño y esto porque siento de que el ser salvadoreño me identifica, me une con mi pueblo. Uh-huh. México ha sido un país tan lindo, de veras, y ustedes presentes aquí, gracias, y esto, pero, ¿cómo se llama? El Salvador es mi pueblo. Claro. El Salvador, ustedes comen chile porque aprendieron esa cosa tan rica, es parte de su tradición y costumbre. Yo no puedo comerlo porque me enfermo, pero... Ni 30 años después. Y me da mucho gusto ver a un mexicano comiendo chile, que el hombre está sufriendo, la mujer está sufriendo, pero en lugar de soltar el chile, más come. No, hombre. Pero, no se ríe. Pero es parte de la tradición y claro. Esto. Entonces, ¿cómo se llama? Es lo que vos decís, identidad. Claro. Es lo que identifica y esto, ¿no? Pero cuando uno sale y esto, pues lo único que quiere es resguardar su vida. Sí. Quien sea que te reciba, resguardar tu vida, ¿no? Cuando te ofrecen una tortilla, cuando alguien te dice, adelante hermano, mira aquí está este sillón, acostate. Cuando te ofrecen un par de zapatos que ya no te duelen los pies porque ya sabes de qué sabor es el chicle, dicen ustedes aquí en México. Entonces, porque ya están rotos. Sí, sí, ya. ¿Cómo se llama? No te has bañado durante días, te sentís incómodo, te sentís mal y esto. Como esas cosas, cuando alguien te abre las puertas, te extiende la mano, vos decís, puchica, un hermano. Entonces, y eso es lo que la sensibilidad que hay, ¿no? No, en aquellos tiempos que había guerra, vos lo que querías era salías para Honduras, salías para Nicaragua, donde no te conocieran, lo que yo te decía, ¿no? Pero lo importante era guardar tu situación. Ahora, y yo salgo en ese momento también. Salgo porque ya también ya me traían, ¿verdad? Que si no me salgo me matan. No había muchas opciones. No había, eso, esa es la palabra. No había muchas opciones. Entonces lo que vos decís, bueno, yo vengo a México y fíjate que yo era un estudiante que trabajaba y ahorraba y me gustaba pasear. Entonces yo conocí varios lugares, como Perú, Venezuela, en América, en Centroamérica, traté de conocerlo. Mi país y El Salvador, traté de conocer los 200, hay 279 municipios, conocí 230. Ah, ya casi. Ya casi, hermanita. Entonces, ¿por qué? Porque no me gustaría mentirte, ni a vos ni a nadie, sino que soy lo más fiel cuando te preguntan, mira, ¿en qué lugar queda esto? Ah, en este. ¿Y por qué es esto? Eso, el responder. Primero, digo yo, y es un tema muy bonito, que dicen, y sigue siendo, antes de conocer al extranjero, conoce tu país primero. Exactamente. Entonces, ¿por qué compartís, convivís y todo eso? En todo, cultura, en historia, todo eso tenés que conocer de tu país también, ¿no? Entonces salgo, y pues sí, ¿no? Lo que decís vos, y esto, Gustavo, sí tenés razón, no tenía más opciones. Entonces, dije, bueno, me voy a Nicaragua, en Nicaragua todo está reciente la guerra también. Claro. Me voy para Honduras, pues ahí están las bases de los gringos y todo esto, bueno.
Pues bueno, yo en 1977 conozco México. Ya tenía más o menos el metro este, ahora el que está bien lleno. Antes no estaba, es que a mí me da risa porque ahora puedo comparar, ¿no? Yo fui a Francia, te mencioné hace un rato. Entonces me dice Mario, es que el metro va llenísimo, que no sé qué. Ah, pues yo esperaba. Así que aquí en México, ¿no? ¿Qué horas, no? Y esto, no, iban tres parados, Entonces yo conocí el metro en México cuando era así. O sea, que no había mucha gente, desde el viernes empezaba muy tranquilo, ¿sí? Entonces, ya cuando ya vengo a México, pues decirlo, porque lo conozco un poco más, y ya cuando vengo, pues ya todo estaba más lleno, ¿no? Ya el metro más lleno y todo eso, entonces ya más gente. Aquí en este país, yo me engento, porque en El Salvador no hay tanta gente. O sea, que así salgo, hermanita, y pues salgo buscando refugio, encuentro. No soy reconocido por el NUR, entonces, pues bueno, me hubiera conocido por el NUR y esto, porque según ellos, pues, bueno, no reunía las condiciones para la que no fuera. Pero por el país, sí. Sí, claro, mi país, pues sí. No, por México. Ah, por México tampoco, o sea, bueno, yo estoy aquí en México y esto, pero me quedo trabajando en diferentes colectivos. Y luego empiezo a trabajar, yo me reintegro aquí en México y empiezo a trabajar para el periódico El Seremos. Empiezo a dar información de lo que pasa en El Salvador. Empezamos a sacar un periódico El Seremos aquí en México. Y empiezo a tener contactos y todo esto. Y pues ya me integro otra vez a lo que es el proyecto. En ese momento lo que era el FMLN, ¿no? ¿En qué momento decide ayudar a más migrantes latinos? Decido ayudar y esto más porque después de las firmas de acuerdos de paz. Después de las firmas de acuerdos de paz de 1992, termina la guerra, me quedo yo en México. Yo salgo por un problema de guerra, mis hijos no tenían por qué ir a El Salvador. Mi esposa tampoco, que es mexicana. Entonces digo yo, bueno, pues decido quedarme. Es cuando también empezamos a trabajar con las artesanías, más de lleno. Los compañeros que ayudamos, las 60 familias, de 60 de familias que yo les mencionaba y esto, emigraron, unos para Canadá, otros están en Australia y otros están en Estados Unidos. Solo uno de ellos sigue trabajando con las artesanías, está haciendo las bases de los cirios para las iglesias. Ya se hizo todo un proyecto con ellos, muy bonito, pero yo decido retomar esto, más que todo porque siento de que con esto podía ayudar a más paisanos de nosotros y decido ayudar a nuestra gente. Después de que terminó la firma del acuerdo de paz, pues teníamos que regresar, nos hubieron programas de repatriación hacia El Salvador, pero yo sentía de que no era, pues iba a poner en un sacrificio a mis hijos principalmente porque ellos conocen a la familia más de México que la de El Salvador. Entonces yo sentía que como que iba a ser egoísta de parte mía, como estaban chiquitos, en ese momento decirles, vénganse, ¿no? Ya ahora, pues ya ellos dicen, no, o sea, ya, no, sí, ya yo me voy, va, o quiero ir y esto, pero en ese momento yo hubiera sido muy egoísta en decirles, vámonos. No, oye, Julio, sí. Y digamos ya para cerrar, porque lamentablemente pues el tiempo se nos empieza a acabar, sí. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Cuáles son los proyectos que tienes? ¿En qué estás involucrado, digamos, justamente ahorita y para un futuro cercano? Bueno, pues continuar con Promotores Interculturales, ya que es un programa que desarrolla José Luis. José Luis es un gran amigo, que saludos, además de esto, que está a cargo de este proyecto, aunque está trabajando más compañeros y ellos, Ahmed, Vania, que está ahorita relacionada con la casita de refugiados. Esta casita está en el centro del centro médico, precisamente, del parque. Hay una casita con muchos idiomas, entonces es ahí continuar con este trabajo, porque pensamos ahí es como un punto de encuentro. Okay. No es un albergue, no es un punto de encuentro, pero es un lugar donde se puede apoyar con la gente de que si viene y esto, a donde puede ir a arreglar sus documentos, porque también valga la pena mencionar, ya la Ciudad de México está siendo un lugar de llegada, ya no solo de tránsito, sino que de llegada también como tal, y muchas familias están decidiendo quedarse aquí en México, ¿no? Y pues bueno, seguir con Promotores Interculturales,
para integrar a más gente, que ya somos gente de larga estancia, y a la misma vez pues continuar con nuestro proyecto de cooperativa que le mencionaba. Este es un programa de salvadoreños como tal, donde pues podamos identificar, ya que muchos salvadoreños se quedaron aquí, pero ¿cómo se llama?, que aún tienen miedo a acercarse a nosotros porque piensan de que los van a decir, ah, este salvadoreño le va a pasar. Va a pasar algo. Así es. Entonces, pues no. Entonces tuvimos hace poco un proyecto, dos proyectos. Uno que lo hicimos no como cooperativa, que es Acordate de tus Juegos, donde enseñamos a jugar trompo, yo-yo, capirucho y piscucha, donde estas personas se enseñaban cómo hacer un papalote, dicen ustedes, ¿no? Nosotros decimos piscucha y capirucho, pues el valero, ¿no? Entonces, ¿cómo vos lo jugabas con tu papá? Y cómo vos lo jugabas con tu papá, con tus amigos, porque tenía sus reglas también para jugar esto, ¿no? Entonces, y tuvimos un hace poco que lo hice aquí en la Feria de las Culturas Amigas, ¿no? Compré un mamey, pero no el mamey de ustedes, sino el mamey nuestro. Entonces el mamey de ustedes es un rojo y el de nosotros es un amarillo. Bueno, pues muchísimas gracias, Julioti. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Perdón, Gus. Sí, no, adelante. Yo sí quiero tomar el tiempo para felicitarlo por la gran labor que hace todos los días, por las demás personas que a lo mejor no tienen como tantas posibilidades como usted, pero que en su momento a lo mejor usted tampoco las tuvo, pero que pudo llegar hasta el lugar en el que está y no quedarse ahí, sino ayudar y dar la mano a los que los necesitan. Y yo quiero también decirle que es un honor estar aquí con usted y de verdad muchas felicidades. No, el honor es mío y gracias a ustedes y gracias por permitirme llevar un poquito cada rincón de alguna casa y esto, que nos va a ver y esto, y nos va a dar mucho gusto. Y si quieren estar en contacto con nosotros, pues por ahí dejen unos datos en los cuales pues pueden estar en contacto. Y les vamos a agradecer y pues decirles gracias, y jóvenes que sigan con esta empresa, que pues a nosotros nos ayuda mucho también. Yo siento de que esto nos ayuda a que la gente lo visite. Pues muchas felicidades, nos vemos el siguiente lunes y hasta luego. ¡Feliz cumpleaños, hermano!